Mi gusto por los autos clásicos comenzó desde niño y conforme fui creciendo, no se borraba de mi mente. Fue así que un día, conversando con un amigo, me manifestó de que él tenía un conocido que estaba vendiendo una ambulancia. Dije, vamos, contactemos con el señor. Pero ese vehículo, como estaba más de 10 años, casi unos 15 años, guardado, no tenía ni batería, ni tampoco se movían las llantas. Le cogimos, le sacamos del garage y le llevamos hacia el sur de Quito a una mecánica de un primo mío que me dijo, ¿para qué compras esto? Dije, no, es mi gusto, es mi pasión. Esto tienes que arreglarle, va a gastar mucho dinero, debe estar de reparar el motor. Dije, revisa. Cogió, le revisó y vio que el motor estaba bien. Dijo, ya, vente mañana que te hago el avance. De ahí, después de esos 15 días, le llevé a Cipiales, Colombia, para que me reconstruyan totalmente la camioneta. Le hicieron todo un overhauling. Eso me demoró a mí alrededor de 3 años y medio. Le traje para acá, para Quito. Andaba yo ya con el carro, con papeles en regla, muy bonito, paseando por aquí, hasta que un día decidí venderlo. Bueno, después de un buen tiempo que estaba de venta en el internet mi camioneta ambulancia de 1960, vino un señor y me llamó y me dijo, ¿sabe qué? ¿No le interesa cambiar por otra camioneta clásica? Le dije, ¿qué camioneta? Me dijo, una Ford F1 de 1950. Le dije, envíeme la foto. Me envía la foto y me envía la foto de este carro. Automáticamente fue por la primera vista y dije, hagamos el negocio. Él me dijo, ¿sabe qué? Cambiemos llave con llave. No hay problema, llave con llave. Me fui a ver este carro en Ambato, me gustó, le cogí, le puse una wincha y vine yo acá a Quito y con esa wincha y esa misma wincha le envié mi camioneta a la ambulancia y se fue para Ambato. Siempre me están preguntando si le vende, le digo realmente no, porque fue un sueño desde pequeño, ¿no? De pequeño siempre me gustaron los autos clásicos y la ilusión mía ahora de adulto es ya tener cumplido mis sueños de pequeño en este carro que es una Ford F100 de 1950. Es mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, el mismo hecho de mantenerle al carro. Los repuestos no existen acá, muchos de ellos toca importar de Estados Unidos, de Miami. Se hacen los contactos para que estén buscando, nos envían, le colocamos acá para mantenerle al carro lo más original posible. Tomando en cuenta que este carro tiene incluso el motor original. Es un motor 239 V8 cabeza plana muy cotizado. Incluso manifiestan que hay como ponerle hasta turbo a este carro. Cuando tienes un sueño, nunca te des por vencido. Lucha por cumplirlo, esfuérzate, que de a poco lo conseguirás. Así lo hice yo.